La Fiscalía Departamental de Cochabamba informó sobre la aprehensión de 13 personas en uno de los puntos de bloqueo. Estas personas han sido trasladadas en su condición de aprehendidas ante el Ministerio Público, toda vez que la policía es la que ejerce una acción directa, es la que tiene la función preventiva y es el fiscal encargado de este caso que está haciendo una valoración integral en el marco del Código de Procedimiento Penal. Los delitos sobre los cuales estamos procesando en contra de estas personas son atentados contra la seguridad de los medios de transporte y, como en todos los casos, esta fase investigativa se ve que la calificación es provisional y va a ser modulada o puede ser modulada en el transcurso de la investigación. Son alrededor de 14 personas, ¿no? Han pasado directamente con una acción directa de parte de la Policía Boliviana en el marco del artículo 227 del Código Procesal Penal como aprehendidos. En estos casos en particular no se advierte, de acuerdo al informe evacuado por el fiscal responsable, ningún elemento explosivo. El fundamento de la denuncia es el atentado contra la seguridad de los medios de transporte, el haber impedido el normal desenvolvimiento del transporte interprovincial y nacional.